Yesui Yesu, tu revista virtual. Y en esta oportunidad, en Conociendo Nuestro Mundo, hablamos de Holanda. Holanda, o lo que vienen a ser los Países Bajos, es un país conocido por su modernidad, tolerancia y estado del bienestar. Su lucha contra el mar, con su ingenioso sistema de diques, esclusas y canales, la maravillosa arquitectura de sus casas y su sorprendente naturaleza, son algunos de los detalles que más llaman la atención al viajante. Además de las archiconocidas bicicletas y los campos de tulipanes, hay todo un mundo nuevo por descubrir en Holanda. Holanda se sitúa en un gran delta en la esquina izquierda del norte de Europa, haciendo frontera con Alemania y Bélgica. Asimismo, la Gran Bretaña queda también a poca distancia de la costa holandesa. Holanda en realidad se llama Países Bajos, y que solo dos de las 12 provincias, Holanda del Norte y Holanda del Sur, componen realmente lo que es la región de Holanda, que queda en la parte occidental del país. Aunque es un país de pequeñas dimensiones, su lucha contra el mar le ha servido para ganarse grandes extensiones de terreno durante siglos y además dar mejor cabida a sus más de 17 millones de habitantes. El nombre oficial de Holanda es el de los Países Bajos, en holandés Nederland, que significa tierras bajas, y le viene dado por el hecho de ser un país meramente llano, situado en su mayor parte bajo el nivel del mar. El nombre de Holanda, Países Bajos, es asimismo en plural debido a la propia historia del país, el cual fue fruto de la unión de diversas provincias bajo una gran república, la llamada República de los Siete Países Bajos Unidos. Más tarde, esta pasó a ser reconocida como el Reino de los Países Bajos, aunque en la actualidad se le llame simplemente Holanda o Países Bajos. Holanda se divide en 12 provincias, eso sin contar las tres municipalidades que Holanda todavía tiene en el Caribe holandés, las cuales son las islas de Bonaire, San Eustaquio y Saba. Cada provincia tiene sus peculiaridades, como por ejemplo la lengua frisia que se habla en la provincia de Friesland, además de los campos de bulbos y las casitas de madera de Noord-Holland, o las dunas interminables de las islas frisias occidentales. Mientras que Ámsterdam funciona como la capital de Holanda, es en La Haya donde se centra la política del país. Flevolanda es la provincia más joven de Holanda, ya que fue ganada al mar en 1986. Con algunos de los aeropuertos y puertos más grandes de Europa, además de una excelente red ferroviaria y de carreteras, las conexiones de los Países Bajos con el resto de Europa son excelentes. Aunque si en algo destaca Holanda, es en el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual entre sus habitantes. El terreno llano, así como la gran red de carriles bici que recorre el país y las facilidades que se les da a los ciclistas a la
hora de ir en bicicleta, hacen de este medio de transporte uno de los más populares en Holanda. La Holanda actual no vio la luz hasta 1815, cuando se constituyó el Reino Unido de los Países Bajos, gobernado por la familia Orange-Nassau. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, Holanda se declaró neutra, aunque acabó siendo atacada y ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, para luego volver a ser libre. El idioma oficial de los Países Bajos es el neerlandés, en español también conocido como holandés. El holandés es la tercera lengua germánica más hablada después del inglés y el alemán. Holanda ingresó en la zona euro junto con otros países europeos en el año 2002. Desde entonces, el euro ha sido la moneda oficial. Anteriormente era el florín neerlandés. Para muchos, Holanda es la joya del norte de Europa. Sus paisajes, pueblos y ciudades, la cultura, la mentalidad abierta de sus habitantes, la tranquilidad y el bienestar con el que se vive y las miles de atracciones que tiene por ofrecer al viajante son algunos de los alicientes que hacen de Holanda un destino muy interesante. Todo amante del arte y la cultura encontrará en Holanda un sinfín de museos y lugares en los que deleitarse con las obras de grandes artistas de la talla de Van Gogh, Rembrandt y Vermeer. Holanda es un país moderno donde muchos aspectos culturales, sobre todo los de carácter más religioso, han ido cambiando durante los años. Aún así, a los holandeses les encanta celebrar fiestas como la Pascua, Navidad y Año Nuevo. Los días de fiesta nacional son el 27 de abril, Día del Rey, y el 5 de mayo, Día de la Liberación. Gracias a los muchos inmigrantes y el interés en general de los holandeses por otras culturas, la oferta gastronómica del país es enorme y muy variada, sobre todo en las grandes ciudades. Holanda se caracteriza por un clima oceánico de mucha lluvia, temperaturas bajas en invierno y caluroso en verano. Dentro del país se ven también algunas diferencias. Por ejemplo, en la costa suelen haber más días de sol, hace más viento y se dan más tormentas, mientras que en el interior hace más frío en invierno y más calor en verano. La temperatura media en verano es de 17.4 grados centígrados, mientras que en invierno es de 2.8 grados centígrados. Holanda es uno de los países más seguros del mundo. La seguridad y la confianza entre sus habitantes es palpable, entre otras cosas, en que mucha gente no cierra la puerta de sus casas o que en los supermercados hay cajeros autogestionados en los que el cliente escanea y paga su compra. Algunas curiosidades de Holanda. Más de una cuarta parte de Holanda se encuentra bajo el nivel del mar. Por consecuencia, muchas de las ciudades holandesas están construidas sobre postes de madera.
Holanda es el país más densamente poblado de Europa, y esto se nota, entre otras cosas, en las carreteras y trenes del país que van siempre abarrotados. Holanda dispone por lo menos de 29 mil kilómetros de carriles bici, y se dice que hay más bicicletas que habitantes en el país, con una media de 1.84 centímetros para los hombres y 1.70 centímetros en las mujeres. Los holandeses son los más altos del mundo. Holanda ha poseído tierras por todo el mundo, desde las Indias Orientales hasta el Caribe, cosa que también ha influenciado en la cultura del país. Los holandeses fundaron la ciudad de Nueva York. La leyenda cuenta que compraron el territorio a los indígenas por $25 en 1626 y lo pasaron a llamar Nueva Ámsterdam. Otros nombres como Brooklyn y Harlem dan fe de su pasado holandés. Yesui Yesu, tu revista virtual. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube. Muchas gracias. Y hasta otra oportunidad.